No, 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 no! Ow, ow, ow! Yeah! Señor, excelente trabajo. Thank you.
Vaya, estoy demasiado lejos. Tengo que avanzar y acercarme más. Debo acercarme más. Tengo que acercarme más. Una costilla en la caída. Así, desde que empecé a hacer esto.
pie con bola. Es un buen despertar. Thank you.
castañazo me he pegado. No sigo de una pieza. Perfecto. Este sitio sí que merece la pena. Trotamundos, ¿conoces la historia de Yuki Onna, la mujer de nieve? Sigue el rastro que he dejado para ti y te la contaré si quieres. Pero
Ten cuidado de no perderte entre la nieve en polvo. Hay varias versiones sobre Yuki Onna, la mujer de nieve, según el mito y la leyenda. A veces es la encarnación del mal. Y en otros casos se cuenta un lado más apacible y amable. Dejaré que elijas cuál creer, mientras te relato la historia de cómo ella se convirtió en leyenda. Tiempo, dos leñadores, el maestro Mosaku y su aprendiz Minokichi, se adentraron mucho en el bosque en busca de un árbol muy peculiar. Pero en mitad de su expedición, se vieron atrapados en el centro de una feroz tormenta de nieve. Buscaron refugio en una cabaña cerca del río. Encendieron una hoguera y, exhaustos por su lucha contra los elementos, cayeron dormidos. En la noche, el último rescoldo de la hoguera se apagó y el frío fue invadiendo lentamente la cabaña. Minokichi se despertó al sentir un viento gélido en su rostro y entonces tuvo la terrorífica visión de una mujer vestida de blanco que soplaba su helado aliento sobre el maestro Mosaku. Verle boquiabierto, la mujer escudriñó en la profundidad de su alma con sus aterradores ojos penetrantes. Entonces se compadeció de él al ver lo joven y hermoso que era, y decidió perdonarle la vida con una condición: que no hablase jamás a nadie de aquella noche inquietante. Aterrorizado, Minokichi accedió a las exigencias de la mujer fantasmal. Ella, antes de salir por la puerta hacia el frío de la noche, se volvió hacia él y le advirtió de que si contaba a alguien aquel encuentro, le mataría. Transcurrieron muchos años y Minokichi se había casado con una mujer de tez pálida llamada Oyuki. Durante el tiempo que pasaron juntos, fueron bendecidos con un matrimonio próspero y unos hijos preciosos.
Una noche, bajo la luz de la luna, Minokichi recordó aquella noche en Fausta y reveló a su esposa lo que había ocurrido. Con ello, rompió la promesa que le había hecho a aquella blanca mujer. Y entonces, Oyuki confesó ser Yukiona, la mujer de nieve. En lugar de matarle, ella también rompió su promesa, pues volvió a perdonar la vida de Minokichi porque le amaba y amaba a sus hijos. No obstante, no le quedaba otra opción que desaparecer para siempre, envuelta en una nube de niebla y nieve. Y desde esa noche, Yukiona protegía a Minokichi desde arriba, asegurándose de que fuese un buen padre. Pues de no serlo, regresaría para cumplir la promesa que había hecho tantos años atrás en la cabaña junto al río. ¡Cheme Aspen! Una ubicación increíble para empezar. ¿Sientes eso? ¡Esto es vivir!